coronilla al Santísimo Sacramento del altar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me pesa, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón haberte ofendido. Me pesa por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como tú. Antes querría haber muerto que haberte ofendido. Y propongo firmemente, ayudado por tu divina gracia, no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen y padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Primer misterio eucarístico. En el primer misterio eucarístico contemplamos cómo nuestro Señor Jesucristo, reunido con sus apóstoles en la última cena, bendijo el pan y lo repartió diciendo: tomad y comed, este es mi cuerpo, dejando así instituida la Eucaristía como manifestación de su amor por los hombres. Jesús sacramentado, pedimos por todos aquellos que no creen en tu presencia real en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio. En el segundo misterio eucarístico contemplamos cómo Jesús, en su infinito amor, queriendo hacer partícipe a toda la humanidad de las excelencias de la Eucaristía, dio a sus sacerdotes el poder de transformar el pan y el vino en su cuerpo y sangre.
Señor Jesús, te pedimos por todos los sacerdotes del mundo para que, alimentados de tu cuerpo y sangre, sean fortalecidos y animados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio eucarístico. En este tercer misterio eucarístico contemplamos cómo nuestro Señor Jesucristo está vivo y verdadero en cada hostia y en aún cada partícula, repartiéndose en cada una de las misas celebradas hasta en las más humildes de las capillas de la tierra. Oh Jesús, te pedimos por todos los enfermos que con un corazón sincero y mucho amor comulgaron de tu cuerpo y sangre, por tu infinita misericordia, sean libres de todo sufrimiento corporal y espiritual. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar
y la Virgen concebida sin pecado original. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio eucarístico. En este cuarto misterio eucarístico contemplamos cómo Jesús, después de redimirnos con su muerte y resurrección, quiso también quedarse entre nosotros en el Santísimo Sacramento hasta el fin de los siglos, para ser adorado y glorificado en su cuerpo y sangre, bajo las especies de pan y vino. Santísimo Sacramento, ponemos en tu presencia todos aquellos que no tienen libertad, los que viven en las cárceles y los que están atados al pecado, al miedo y a la injusticia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio eucarístico. En este quinto misterio eucarístico contemplamos cómo Jesús no solo quiso ser adorado en la Eucaristía, sino que también quiso darse a los hombres en la Santa Comunión a fin de ser alimento para el alma y prenda de vida eterna. Jesús, pan de vida, te pedimos por todas las comunidades cristianas para que alrededor de tu mesa santa, comulgando de tu cuerpo y sangre, vivan siempre como un signo de amor y unidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original.
Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesucristo, que te dignas permanecer con nosotros en tu maravilloso sacramento hasta el final del mundo, para darle a tu Padre, por la memoria de tu pasión, gloria eterna, y para darnos a nosotros el pan de vida eterna. Concédenos la gracia de llorar con corazones llenos de dolor, por las injurias que tú has recibido en este misterio adorable, y por los muchos sacrilegios que cometen los impíos, los herejes y los católicos. Inflámanos con deseo ardiente de reparar todos estos insultos a los que, en tu infinita misericordia, has preferido exponerte antes que privarnos de tu presencia en nuestros altares. Tú, que con Dios Padre y el Espíritu Santo, vives y reinas un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.